Buenos días. Días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenidos a todos. Buenos días, señor. Buenos días, gracias por estar aquí, gracias por su puntualidad. Disculpen que... Buenos días, empezamos un poquito, unos dos minutos tarde porque estaba en la tutoría y en lo que hice la transición. Me imagino que ustedes también en la tutoría, como las actividades son distintas, lleva un poco más de tiempo, pero gracias por estar aquí. Solo comunicarles que este día vamos a tener 2 horas de clase. El día de mañana, en la hora que tengan, que en el horario parece lengua, tendrán con la seño Evangelina. Yo no puedo atenderlos mañana, por eso vamos a cambiar esa hora para este día. Así es que hoy a las 10:20, si no me equivoco, tenían ciencia. A esa hora vamos a tener la siguiente clase, la que correspondería mañana. Y pero mañana... No teníamos un laboratorio en ciencias. La seño me habló de esa evaluación y dijo que la iba a cambiar para mañana. Es que yo mañana no puedo estar con ustedes, así que tienen un día más para eso. Ahora 2 horas de lengua y mañana 2 horas de ciencia. ¿Me di a entender? Sí, señor. Bueno, entonces... Sí, muy bien, a las 10:20 estaremos otra vez juntos. Vamos a hablar del origen del español, el origen y la evolución del español. Hemos estado hablando sobre los dos tipos de teatro, el romántico y el existencialista. También hemos hablado ya sobre el origen del teatro y la comunicación literaria en el teatro. Esos son los 4 contenidos que hemos estudiado hasta este momento. Ahora vamos con otro distinto, que es el origen y la evolución del español. ¿Cuál es la obra de las que evaluaremos que corresponde a este tema? La de cómo me fui a todas partes. De cómo me fui a todas partes. Y refugiado. Exactamente, de cómo me fui a todas partes, esa historia se trata de la evolución, del origen y de la evolución del español. ¿Alguien recuerda algo sobre esta historia? Que el lugar en donde sucede todo es en la península ibérica. Uh-huh. Y también nos platica sobre 3 pueblos que fueron sometidos al romanticismo, que fueron los íberos, los celtas y los vascos. A la romanización, Gustavo. Ajá, uh-huh. A la romanización, perdón. No. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. El tema que hoy vamos a tratar aborda todos esos aspectos. La lectura mecánica este día le corresponde a los números 2 de lista. ¿Están listos los números 2? ¿Listos? Silencio. Señor. ¿Sí? Yo soy 2, vuelvo a leer. Sí, no, es que en su caso se hizo la excepción porque el número 1 no estaba. Ah, ok. Sí, en su caso no, pero para los demás sí. En el 9º a Lucía, en el 9º B sería Jorge Adalberto, Angeli en el C y William en el D. ¿Tienen a la mano su texto? La obra Luz Negra, Lucía Anzora. Lucía. Me pareció ver a Lucía en la clase, pero quizás me equivoco. Hola, buenos días. Sí, señor, aquí tengo la obra. Muy bien, entonces desde su texto usted nos va a leer. Me imagino tiene en pantalla un reloj, tiene la mano, solo que no exceda 1 minuto, pero igual como son diálogos, tiene que ser el equivalente a 1 página, porque los diálogos son cortos en Luz Negra. Lo mismo hará, bueno, empieza Lucía, luego iría Angeli, después, perdón, Jorge Adalberto iría después Angeli. Y al final, William Fernando. ¿Puede iniciar, Lucía?
Primer cuadro. Un patíbulo en el centro de una plaza, basura, sangre y desorden. Recién pasado el mediodía, el sol pega sobre la escena. Moscas, muchas moscas. Gotter yace la cabeza vertical en un sitio y el cuerpo horizontal en otro. Sobre la tarima, mueve los ojos hacia todos los rumbos posibles. Abajo en el pavimento, Motten en iguales condiciones. Gotter, ja, ja, ja. Motten, silencio, mueve los ojos indiferente. Gotter, ja, 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 te cortaron la cabeza. Motten, estúpido, Lee. Ja, ja, no veo motivo para reír. Me cortaron la cabeza, ¿y qué? Muy bien, Lucía, gracias. Gracias, Lucía. Jorge Adalberto. Noveno B, número 2. Bueno, si no, Angeli. Noveno C, número 2. Tampoco. Señor, hola. Hola. Yo le estoy leyendo, me la pasaron, pero la estoy leyendo virtual. El problema es que ahorita no me carga, estoy intentando entrar y aún no me ha cargado. Bueno, Angeli. Y noveno D, número 2, William Fernando. Número 3, entonces, en noveno B, noveno C. Noveno D, si los números 2 no están en este momento disponibles. La situación, niños, es que parte del objetivo de hacer la lectura mecánica es abordar aspectos. Por eso leemos las obras que vamos a evaluar. Para que si en la lectura surge alguna duda o comentario, podamos... Porque yo les puedo proyectar un texto cualquiera y que veamos cómo lee usted. Pero también se trata de ir comentando las obras que estamos trabajando. ¿No hay nadie disponible para leer? Yo sí, yo puedo leer. Carlos y luego Melanie. Bueno. Gotter, ja, ja, ja. Motter, a ti también te la cortaron. Gotter, es cierto, ja, 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 también me la cortaron. Motter, entonces, Gotter, que no me guío de mí, sino de ti, ja, ja, ja. Poco a poco muere la guisa, un silencio. Motter, a veces cuando pienso que bien pudimos, Gotter, cállate. Motter, ¿te sientes mal? Gotter, vaya pregunta. No, no es que me sienta precisamente mal, es que nosotros así... Motter, vamos, es lo mejor que podía ocurrirnos. ¡Yas! Nos cortaron la cabeza, y al cortarla, también cortaron nuestros problemas. Gracias, Carlos. Melanie. Gotter, es cierto, así todo lo ha terminado. Motter, sí, todo ha terminado, un silencio. Gotter, ¿ves tu cuerpo? Motter, lo tengo frente a mí. Gotter... Yo no veo bien el mío, apenas puedo ver las piernas. Me conmueve un tanto el espectáculo de estos zapatones que ya no me llevaría, que ya no me llevarán por las calles. Transición. Motter, ¿de qué te ríes ahora? Gotter, nada, hombre. Uno de los zapatos tiene un agujero en la suela. Fue el agujero que me hizo caer. Exactamente como en la fábula del caballero y la herradura. Motter, ¿solo las piernas ves? Gotter, sí, solo las piernas. Hasta un poco abajo de la ingle. ¿Y tú qué ves, Motter? Yo lo veo todo. Muchas gracias, Melanie. Vamos a dejarlo hasta aquí. En la siguiente hora vamos a pedirles que lean los demás. Muchas gracias, lo han hecho muy bien. Comentar nada más que ya desde estos diálogos iniciales notamos que la tensión y el tipo de relación o de comunicación que tienen los dos personajes, que son los principales y prácticamente los únicos,
los demás personajes tienen participaciones muy limitadas. Es más, aprendemos más de lo que ellos dos se dicen. Y también percibí cuando ustedes se encuentran en el texto con palabras que quizás consideran ofensas o de lenguaje vulgar, que les cuesta decirlas. Entiendo que ustedes no las utilizan y está muy bien, pero en el texto tienen un propósito. Lo digo por aquellos que se puedan escandalizar de leer esas, entre comillas, malas palabras en una obra literaria. Ya sabemos que tienen un propósito y es retratar la realidad de la época. Gracias, niños. Vamos a hablar ahora del tema, que es el origen y la evolución del español. ¿Ven la agenda? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, ya tuvimos el saludo. Nos cambiamos el orden de la reflexión y la lectura mecánica. Desarrollaremos el contenido y luego habrá espacio para dudas. Si tal vez Angeli, ya que iba a participar, pero su material no se lo permitió, ¿me ayuda con la reflexión, Angeli? Ok, señor. No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor. Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué opina usted de esta idea? Bueno, que a veces no es necesario hacer grandes cosas o decir, ay, no puedo hacer nada porque eso es muy difícil para mí o es muy grande, sino que cosas pequeñas a veces son muy importantes y que, no sé, podemos ayudar o podemos dar a demostrar algo sin necesidad de hacer grandes cosas. Gracias, Angeli. Muy importante lo que dice. ¿Alguien más quiere opinar sobre esta frase? El lema del colegio era el que se ha estado reflexionando en toda la semana. Creo que todos los compañeros maestros han trabajado con ustedes el ser más para los demás. ¿Habrá relación entre ser más para los demás y esta frase que hoy les he presentado? Sí, sí hay, ya que ayudar a las personas también significa ser más para los demás. Como dice la reflexión, no podemos hacer grandes cosas, digamos, ayudarle a alguien, pero nosotros no le podemos dar los grandes lujos a esa persona. No importa, si lo hacemos con amor y damos poquito por poquito, esa persona se va a sentir feliz y eso a nosotros nos va a transmitir también alegría. Entonces no hay que dar las grandes cosas o ayudar con un montón, sino que con pequeñas cosas hacemos feliz a esas personas, ya que para ellas valen mucho. Muchísimas gracias, Melanie. ¿Alguien más quiere compartir lo que piensa? Yo, señor. De que a veces no solo las cosas grandes significan que por grandes sean las mejores. Si lo hacemos con amor, hasta una cosa pequeña como regalarle un pan a alguien que de verdad lo necesita, es una gran acción. Muchas gracias, Camila. Diana, ¿quería participar? Sí, yo quería decir de que siento que a veces se desestiman las cosas pequeñas como cerrar el chorro mientras estás lavándote los dientes, botar una basura que ves en la calle y cosas así, pero que aunque sean pequeñas importan muchísimo y que no se tienen que desestimar por parecer pequeñas, que al fin y al cabo es ayudar. Muchísimas gracias, Diana. Qué bueno que tienen ustedes conciencia de su responsabilidad social, de que todos tenemos la obligación moral de ayudar a quienes podemos ayudar. Y como lo han dicho ustedes, desde nuestras posibilidades. Gracias a todas las personas que compartieron su opinión. Vamos a tratar de abordar estos dos indicadores. Hablar del origen de la lengua española y también identificar las variedades lingüísticas que existen en el español.
tres hechos importantes que se relacionan con la llegada de los romanos a la península. ¿Alguien que lea? Si quiere yo, señor. Gracias. Conquista romana 218 a.C. Convivencia de diversas lenguas antes de la llegada de los romanos, tales como el celta, ido-europea, hablado en el occidente y centro de la península, y el íbero y el vasco, no indoeuropeas, y habladas en el oriente y el norte del territorio. Inicia la romanización y expansión del latín. Gracias, Gustavo. Tres situaciones determinantes para el nacimiento y la evolución del español. La convivencia que tuvieron cuando llega el latín a través de los invasores, de los romanos, cómo convive esa nueva lengua con las lenguas que ya se utilizaban en la península. Están ahí el celta, el íbero y el vasco, que se dividen en indoeuropeas y no indoeuropeas. ¿Alguien quiere ver el indicador de logro? Siempre se toma de la del libro de texto, ustedes ahí lo pueden tener, ¿verdad? En su libro, en color rojo, en la parte de arriba, está el indicador. Bueno, no sé si ya lo tomó. Bueno, gracias por avisar. Tenemos entonces que estas situaciones marcaron, fueron determinantes. Yo sé que ustedes estudian este tema también en literatura española. No sé si en noveno o en octavo hablan de la evolución del español y cómo la invasión romana cambió por completo el rumbo de la historia y lo que representó no solo a nivel social, económico y político, sino en esta parte que nos interesa en cuanto a al surgimiento de una nueva lengua, que tiene que ver con el tercer punto, que es la expansión del latín. Como el imperio iba creciendo, ellos iban llevando consigo la lengua, la gente, quizás no por voluntad propia, sino por imposición, por obligación, tuvo que aprenderla, tuvo que utilizarla, porque se convirtió en una obligación y también en algún momento en una necesidad. Tenían que conocer y hablar el latín para comunicarse, porque no les era permitido seguir usando las lenguas prerromanas. Esto entiendo que le resulta familiar, este término de fragmentación del latín. El latín se dividió, el latín culto hablado por los eruditos, por los académicos, ahí menciona el Senado, filósofos, oradores y escritores, mientras que el latín vulgar era el que utilizaba el pueblo, los campesinos, los soldados, y es del latín vulgar de donde surge nuestra lengua. Cuando se va extendiendo y se va modificando de acuerdo a las otras lenguas con las que convive, surgen las que llamamos lenguas romances y ahí aparece el castellano, que surgió en Castilla y por eso su nombre, el francés, el italiano, el portugués. Y el latín culto quedó relegado para uso oficial de la iglesia. Si algunos de ustedes tienen todavía cerca a sus abuelos y les preguntan, para los que participaban en celebraciones religiosas, que se hacían en latín. El pueblo o la gente que no conocía el idioma, pues no estaba, su participación estaba limitada porque como ni siquiera sabían qué estaban diciendo, porque por mucho tiempo esa fue la lengua oficial de la iglesia. Mientras que el latín vulgar era para los que no tenían preparación académica. ¿Preguntas, comentarios, dudas hasta aquí? ¿Algún aporte que quieran hacer? Yo sé que el tema no les resulta desconocido, ya lo han estudiado antes.
¿Comentarios, dudas, preguntas o continuamos? Bueno, hay tres términos que ustedes los tienen ahí en su, también en su libro de texto, esta información también la encuentran ahí. Tres términos importantes: el sustrato, el adstrato y el superestrato. Todos están definidos a partir de la historia del surgimiento del español, de su surgimiento y su evolución. El sustrato es la influencia que tuvieron las lenguas que mencionábamos, el celta, el íbero y el vasco. ¿Cómo siguieron estando presentes aun cuando ya había aparecido el castellano? Porque hay muchas palabras que utilizamos que tienen ese origen prerromano, es decir, estaban ahí antes de que estas lenguas se mezclaran con el latín. Eso es un sustrato, o a eso se le llama sustrato, a esas palabras que siguen allí y que son de origen prerromano. El adstrato son las palabras que usamos y que su origen es, por ejemplo, el vasco, palabras que se incorporaron a la nueva lengua y eran de esas lenguas adyacentes o vecinas al castellano, a donde nace el español. Y el superestrato son esas palabras que son de pueblos que tal vez no tienen un dominio lingüístico, es decir, no se impusieron como el latín, pero están relacionadas porque de alguna manera en la península, o la península mantenía relaciones políticas o económicas con esos pueblos y su lengua de esa manera llegaba hasta ahí, por eso menciona el árabe. Ustedes saben que también hubo presencia de los árabes en la península y hay muchísimas palabras que se incorporaron a la nueva lengua y a esa se le llama el superestrato. No sé si me di a entender de qué significa sustrato, adstrato y superestrato. Voy a repetir. Sí, señor. Muy bien, qué bueno que les quede claro esto porque es importante. El sustrato son palabras de origen prerromano. El adstrato son palabras de esas lenguas, o como diríamos, no es una mezcla directa, sino que a través de la proximidad o la cercanía. Y el superestrato hablamos de palabras que fueron circunstancialmente incorporadas porque fue por esa relación política con otro pueblo que se incorporaron. Aquí nos muestra cómo el castellano fue extendiéndose, cómo se propagó. Ustedes saben que en un principio este territorio no estaba dividido de esta manera y que Portugal no se consideraba una nación independiente, sino que formaba parte todo de la península ibérica. Y luego con la separación y también la separación no solo política, sino llamémosle lingüística, aquí vemos que convivieron por mucho tiempo. Siguen estando presentes el gallego, el catalán y el vasco. Sobre todo el vasco tiene relevancia porque ha sido, siempre ha buscado su independencia. Ustedes saben que esta zona de la península ha buscado su independencia por mucho tiempo y parte de las justificaciones que dan es que ellos tienen su propia lengua. Y ahí tenemos que nos muestra los otros elementos lingüísticos presentes en la península. Este es un hecho importantísimo hablando ya de la expansión del español. La invención de la imprenta permitió que el castellano cruzara el océano y llegara hasta el continente americano con mayor facilidad.
sabemos que la llegada de los españoles trajo, entre otras muchas cosas, la propagación de la lengua. Fue necesario que los nativos del continente aprendieran. No fue un proceso sencillo, tampoco fue un proceso pacífico, ustedes lo conocen, pero fue un proceso inevitable. Y con el tiempo, vean, dice que la invención se dio en 1453. ¿En qué año llegan los españoles al continente americano? 1492. Exacto. Ya había pasado bastante tiempo y también sabemos que el proceso de descubrimiento, entre comillas, conquista, colonización, llevó siglos. Y avanzado ya el tiempo, la imprenta permitió que hasta aquí, hasta este territorio tan lejano de la península, llegasen escritos, textos escritos que en algunos lugares se conservan todavía. También permitió que de aquí se llevasen muestras de las expresiones literarias, aunque no se les llamaba así en ese momento, de las expresiones artísticas, se llevaron de aquí hacia allá. Fue de doble vía y la imprenta facilitó que en este continente se conocieran la literatura de la península ibérica. Otro acontecimiento importantísimo para que el español se propagara, creciera, se diese a conocer, fue la creación de la RAE. La RAE, la Real Academia Española de la Lengua, nació con un propósito muy específico: establecer cuál iba a ser la norma a seguir en el ámbito léxico, ortográfico y gramatical, para que todos los lugares donde se utilizaba el español siguieran las mismas, era estandarizar. Imagínense cuando el español surge y se extiende, cuántos tipos, cuántas variedades, cuántas maneras distintas de utilizar la lengua pudieron haber existido. Por eso la academia consideró importante establecer parámetros para que cualquiera que quisiera utilizar esta lengua supiera guiarse y decir, estas estructuras son correctas, estas estructuras no lo son. Y lo hicieron a través de tres obras básicas o fundamentales: un diccionario, una ortografía y una gramática. Esto permitió que en cualquier lugar del mundo donde se estuviese usando el español pudieran seguir las mismas normas que se habían establecido allá donde había nacido. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? No, señor, sin preguntas, todo claro. Bueno, gracias. El español en el mundo. Estos datos son más actuales. 2019 era la página que consulté y quedaba estos datos, estos números. El español es una lengua que hablan 580 millones de personas, de los cuales 483 son hablantes nativos. Es una cantidad bastante considerable, nada despreciable este número. Lo mismo donde dice que es el tercer idioma en internet. Tiene un gran potencial de crecimiento. Hay 22 millones de personas que están estudiando el español para hacerlo de uso cotidiano. ¿Qué tiene que ver esta imagen? ¿De qué es esta imagen que tienen? ¿De qué es esta imagen que tienen en su pantalla? De Don Quijote de la Mancha. Quijote de la Mancha. Exactamente, de Don Quijote. Alguien pidió que regresara a la diapositiva. La imagen del Quijote está ahí por el impacto que esa obra tuvo. Si ustedes han leído la obra o han leído alguna adaptación o algún resumen,
la riqueza del lenguaje que utilizó Miguel de Cervantes, la, también la historia que cuenta, es, atrapa a los lectores y se hizo tan popular que permitió, ese fue como una vía, un canal para que el español llegara a lugares que quizás nunca se imaginaron los creadores o los fundadores de la Real Academia que iba a llegar. El Quijote ha sido traducido a muchísimas lenguas, sigue siendo una obra vigente, estamos hablando que apareció allá por el siglo XVI, XVII, y pasado tanto tiempo, sigue siendo el modelo a seguir por muchos novelistas. Saben ustedes que es una novela de caballería, pero se burla, una novela de caballería que se burla del resto de novelas de caballería. Y también vemos que el Quijote es como el idealista y Sancho Panza es más realista, y ese contraste entre los dos hizo que la historia fuese tan bien recibida por el público. Y gracias a eso, el español, como dije, se extendió por el mundo. Por eso está aquí esta imagen. Al hablar del español en el mundo, tenemos que hablar de cómo Miguel de Cervantes consiguió eso. Consiguió, de nada, Daniel Alballero, consiguió que, quizás no lo pensó así cuando la escribió, pero hizo llegar su lengua a prácticamente todo el mundo. Hablando de las variedades lingüísticas, tenemos que una variedad lingüística es las distintas maneras en que se utiliza una misma lengua según la situación de comunicación, según el lugar o según el momento histórico en que se emplea. También tiene que ver el nivel de conocimiento y el dominio que la persona que lo utiliza tiene. Por eso hay distintas variables que intervienen para considerar las variedades lingüísticas. Funcionales, tiene que ver con el uso, el registro de si es un registro coloquial o un registro culto, cómo utiliza el lenguaje en un nivel culto o en un nivel coloquial. Lo sociocultural, los niveles de la lengua, cuando se utiliza con un sentido literal o con un sentido figurado, tiene que ver con la formación académica también. Las variedades geográficas o los dialectos, los distintos, las adaptaciones que les hacen en cada lugar a las lenguas, y las históricas que tienen que ver con el paso del tiempo. Habrán palabras que usted utiliza que si usted se las dice a su abuelo o a su abuela, quizás no sepan qué significa. Lo mismo, ellos tendrán palabras que usted no sepa ¿a qué se refieren? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Cuántos de ustedes recuerdan a los libros de Salarrué, cuentos de barro y cuentos de cipote? Y sí, me acuerdo de que algunas palabras, por ejemplo, no sé, a veces decían no qué. Uh-huh. Ajá, o tipos de cosas así que uno, si solamente leía por leer, ¿sí? De nada. Sí, entonces sí. Sí, yo sí, uh-huh, me acuerdo. Muy bien. Es que como son escritores de aquí, ¿verdad? Del siglo, uh-huh, pasado, o sea, o sea, sí son del siglo pasado, pero ¿sí? Tampoco lo voy a poner en plan como muy viejo, porque sí, son del siglo pasado. Sí, pero sí, en sí ocupan palabras así o términos como eutanasia o cosas así. Ya, yeah, pero ahí uno tiene que investigar y además eso lo enriquece a uno, pero sí hay palabras que estaban mal escritas. Sí. La lengua, la nuestra, el español,
también tiene muchas variedades relacionadas con esto, con la geografía, con la zona en la que se utilizan. Aquí, por ejemplo, menciona que hay 5 variedades en todo el continente. Las divide según los países en los que se habla. ¿Alguien que me ayude con la lectura de este texto? Yo. Variedades lingüísticas en América. La mexicana y centroamericana, representada por los usos de la Ciudad de México en particular y de otras ciudades centroamericanas. La caribeña, con los usos propios de Puerto Rico, La Habana o Santo Domingo. La andina, de Bogotá, La Paz o Lima. La chilena, Santiago. Y las rioplatense y de Chaco, Buenos Aires, Montevideo o Asunción. Gracias, Susana. Tal vez ustedes a través antes era a través del cable. Ahora que hay otras plataformas por las que tenemos acceso a contenido de países de siempre de la región, pero no son el nuestro. Creo que ustedes podrían darme ejemplos de palabras que para un salvadoreño, para un mexicano significa algo y para un argentino significa otra cosa. Y así entre ellos también hay variedades lingüísticas, palabras o también, no, a veces no son solo palabras, sino, situaciones relacionadas con la expresión que varían de un lugar a otro. Creo que conocen que hay alguien que me mencione un término que aquí signifique algo y tal vez en otro país centroamericano o en México o en otro país de Sudamérica signifique algo distinto. Remolacha. Aquí es remolacha, allá en México le dicen betabel. Ah, muy bien, Ulises. ¿Laura iba a decir algo? Sí, aquí, no sé, uno le dice a los perros, le dice chucho, pero no sé, no recuerdo muy bien si es en Costa Rica o Panamá, o un país de Sudamérica en el que chucho se refiere a una persona que es tacaña. Hay una palabra mexicana que, bueno, es una expresión más que una palabra. Sí. Es arre. Uh-huh. Es una forma de afirmar algo en México, pero aquí más se usa como, por ejemplo, para los caballos o algo así. Uh-huh. Sí, sí. Ah, esa no la había oído. Dice Quintanilla noveno A, palta o aguacate. Ajá. No saben qué es sorbete. ¿Cómo? No saben qué es sorbete. Solo le dicen helado y tampoco saben qué es paleta ni minuta. Ah, muy bien. ¿En dónde es eso? En Chile. Pajilla también. Aquí la conocemos como lo que usamos para tomar. Allá lo conocen como una parte de un toro. ¿En dónde? En Colombia. Ah. O también que aquí se le dice agua y creo que en Guatemala se le dice soda al agua o era al revés. Por ahí ya no me acuerdo. Ajá. Sí, muy bien, creo que podríamos citar bastantes ejemplos de variedades que de acuerdo a la región, de acuerdo a la zona geográfica, una misma palabra puede tener distintos significados. Este material está en el libro de texto, también cita algunos ejemplos. En la siguiente hora, como les digo, a las 10:20 nos veremos otra vez y vamos a continuar hablando de eso y también vamos a empezar a hablar de figuras literarias. Nos quedamos hasta aquí, es hora de su receso. Gracias por sus aportes, por su participación y nos vemos en un ratito. Gracias, señor. En este mismo enlace, señor. Gracias, señor. Ahí les puse un enlace. Bueno, gracias. Sí. Bueno, adiós. Señor.